Pérez, este joven que justamente fue atacado hace 24 horas aproximadamente, porque fue durante la madrugada del lunes. Acá vemos imágenes del el lugar donde ocurrió el hecho, o donde termina al menos la camioneta donde estaba circulando este chico. Para tener una referencia, esto es en los caracoles de Chacras de Coria, justamente donde está el emprendimiento de Chacras Park, este comercio o gran comercio que han establecido allí sobre Ruta Panamericana. Allí es donde termina frenando Moisés Agustín Pérez, y donde es brutalmente agredido por entre 10 y 15 personas, según los testigos que han declarado en la causa. Que ahí hay un boliche súper reconocido. Exactamente. Y además hay algunas callecitas, que es lo que vemos, que son como de tierra, que van hacia el oeste, podríamos decir. Tal cual, como vos decís, Noé. De hecho, el chico venía de otro boliche, de una fiesta clandestina, prácticamente, que no es donde está ese boliche, sino que es en otro lugar ubicado sobre Ruta Panamericana. Según la primera información o la primera versión que se está reconstruyendo la causa, este joven se habría frenado porque estaba viendo cómo atacaban a una chica. Él intenta defenderla y allí es cuando es agredido en patota, lo empiezan a golpear, lo empiezan a apedrear. De hecho, ustedes verán en la camioneta donde circulaba que tiene varios indicios de que ha sido apedreada, tiene los cristales rotos, también la parte de chapería. Y este joven luego es trasladado al hospital, queda internado finalmente en la clínica de Cuyo. Tiene fracturas en varias partes del cuerpo, está en un estado de salud muy delicado, y ayer en la puerta justamente de este establecimiento sanitario estuvo nuestra compañera Silvia Santos, que pudo hablar con la familia de Agustín Pérez, y esto es lo que le dijeron. A mí me avisaron que lo llevaban al hospital central, que lo habían encontrado lastimado, y bueno, después me entero que un grupo de salvajes, no sé de cómo llamarlos, lo habían agredido a él y a los amigos que estaban con él, porque quiso defender a una chica que estaban maltratando. Está intubado, sí. ¿Cómo se encuentra? Y está muy delicado, porque tiene fractura de cráneo, la mandíbula, golpes, contusiones, no sé cómo era el nombre, algo en los pulmones. O sea, han sido muchos los que lo golpearon. Eran hombres, eran todos hombres. Y la camioneta, le rompieron todos los vidrios, le pegaron patadas, pedradas. Sí, un desastre. ¿A los demás chicos que estaban con él también les pegaron? Sí, algunos también los lastimaron, y a una de las chicas también creo que la amenazaron porque quiso ver el número y la patente del auto que arrancaron. Si alguien vio algo, si alguien sabe algo, es un auto gris. No sé si es un Bora o qué marca, pero es un auto gris que le arrancaron la patente. Le pido a la gente que colabore, porque así como ahora le pasó a mi hijo, mañana puede ser el hijo de cualquiera del que me esté viendo. Y es un vandalismo, es un salvajismo y es una situación que es muy difícil de aceptar. Bueno, la verdad que es muy dura la situación que le está tocando atravesar a esta familia. Un joven que sale a divertirse y cuando querés acordar está internado, intubado y en una situación de salud muy comprometida, porque fue atacado por una docena de inadaptados. Bueno, lo decíamos recién, aparentemente esta joven que recién decía la madre que estaba con él tuvo que intervenir para que no le terminaran partiendo una piedra cuando él estaba en la cabeza. Cuando estaba en el suelo, lo cual hubiera sido lógicamente mucho más complejo para su estado de salud. Así que por ahora la investigación está en la unidad fiscal correccional a cargo del fiscal Lauro Monticone, que ya solicitó todas las imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que estén en la zona. También se está viralizando, pero ya esto en forma privada, por el lado de la familia y los amigos de Agustín Pérez, una foto del auto, de un Volkswagen Bora gris, que no tiene patente, justamente para ver si algún testigo puede declarar y dar mayores precisiones para identificar a las personas. Y atención, porque desde la justicia están esperando el parte médico. Si entienden que